hablamos de pejerrey, hablamos de río, hablamos de laguna, hablamos de mojarra, hablamos de cualquier bicho que se mueve en el agua, qué mejor que hablar de José Di Carlo. Que explique el libro de él. José, bueno, comentanos un poquito, a ver. Bueno, gracias, Alberto. Hace muchos años, después que inicié la escuelita de pesca, hace 30 años, ya lo abandoné hace poco, digo, bueno, esta es la continuación de la escuela para iniciar a un pescador para que siga toda la vida, especialmente para los chicos. Este libro siempre es... Siempre te abocaste a los chicos, claro, para aprender. Entonces, acá habla mucho de los chicos, pero este libro es para el pescador que se inicia, para el que está pescando, quiera mejorar. Así que va a estar todas las especies comunes, las que pescamos siempre. Acá no hay pesca rara de otra cosa. Acá está el pejerrey, hablo mucho del pejerrey, de laguna, de río. Y bueno, también del dorado, todas las especies, de las lisas. Y bueno, así que este libro, hace muchos años que lo había empezado. Lo había abandonado porque no me gustaba, le fui buscando especie por especie, porque acá se habla de las especies, cómo vive en el agua, todo, y después las técnicas para pescarlo. Las técnicas que tiene que usar para un pescador que se inicia. Acá todo curso básico. Muy importante. Claro, acá están las líneas, están los nudos más fáciles que hay para que el pescador que se inicia pueda armar la línea. ¿Entendés? Así que... Bueno, estoy muy feliz por haber hecho este libro, así que bueno. Bueno, ya. José Di Carlo, la estrella con su nueva creación, es el profe, te da a entender sin muchas vueltas, es muy sintáctico para las explicaciones. Lo que es nudo, lo que es línea, lo que es pesca, no tienen más que consultar el libro. Sí, sí. Es una creación de José Di Carlo y para mí es un orgullo poder venderlo acá en el Pez Gordo. Así que, amigos pescadores, no recuerden este libro, La Escuelita de Pesca de Toda una Vida, de José Di Carlo, el profe. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 5771 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Hoy tenemos una presentadora de lujo, Brenda Brum. Va a presentar un combo excelente para la pesca tararira. Todo tuyo, Brenda. Hola, buenos días. Bueno, tenemos una caña, un combo, un reel, mano, FX, una caña pen de 12 libras para tararira con 6 pasahilos. Tenemos acá lanza, una línea y un boga bril. Lindo combo, ¿eh? Sí, un combo excelente. El tema es así, el combo vale 10.000 pesos, la caña y el reel. Pero como lo tiene acostumbrado el Pez Gordo, va todo en promoción. La caña, la pen. Con el reel Shimano, el FX 2500. Con la línea Pro de Boyas WT. Con el Boga Grip de Morris. Y con el multifilamento de regalo. Todo el combo, 10.000 pesos. El combo, no Brenda, acuérdense, en el combo, 10.000 pesos. No tiene más que pasar por el Pez Gordo, solicitarlo y lo enviamos a cualquier punto del país.
Ya estamos navegando a bordo de la embarcación Tritón y la embarcación Yamila de 13 metros de eslora y de 20 metros respectivamente, de la firma Carranza Pesca y Turismo, en las aguas del paraíso del pescador deportivo San Blas. Como siempre en esta época, esta empresa realiza salidas de pesca a toda la zona del canal de Culebra en busca de la gran variada, ya sea de corvinas grandes, pescadillas, cazones. Bueno, como sabemos, es un destino que siempre es muy abundante para la pesca deportiva. Y bueno, cuentan con estas dos embarcaciones que son verdaderamente un lujo para navegar y llegar rápido y seguro con todos los elementos de seguridad. Y además, bueno, por supuesto, incluye el asesoramiento, la carnada, atención a bordo. Así que está todo dispuesto para que tengan una buena jornada de pesca. Y la pesca en sí, ¿qué vamos a decir? Es muy cuantiosa, se da muy bien la pesca de corvinas y pescadillas, que con equipos livianos se disfruta muchísimo. También la empresa Carranza Pesca y Turismo posee alojamiento en, bueno, departamentos y duplex de muy buen nivel, así que tiene todos los servicios excelentes aquí en San Blas para poder hacer una hermosa jornada de pesca. Novedades en Payo Argentina, nuevo señuelo Tigra para la pesca de dorados y surubíes. Señuelos Candy Crank y Chitara, especialmente diseñados para la pesca de tarariras. Remeras urbanas 100% de algodón con excelentes diseños. Comunicate al 11 57 61 50 47 o al 11 66 07 7172 o en Facebook Payo Argentina. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Este señor se la está llevando toda. Thank you.
Nuevos señuelos Renzo Cabrera, especialmente diseñados para la pesca de dorados y tararidas. Existen en todos los formatos, colores y modalidades, de superficie media agua y profundidad, construidos con excelentes materiales de madera o de poliuretano. Comunicate al teléfono 3582 407515 o visita el Instagram lures-renzo cabrera. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook Let the River Run Villa Constitución. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados.
Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Adelante otra. Vamos, Jorge. ¿Sí? Vamos. Ya tenemos una, ya tenemos otra. Están las dos. Corvinitas de culebra.
se viene. No puede ser de otra manera si estamos en temporada de verano. ¿Qué mejor que un combo para lanzar de costa? Que sirve para la costa y sirve para el Río de la Plata. Un combo bárbaro. Arranquemos por el reel. El modelo es el Shadow. Tamaño 6000. Culemanes 2. Relaciones 4-1-1. ¿Por qué lento? Pues un reel de mucha fuerza. Al hacer fuerza, tiene menos velocidad. Excelente salto de pickup y carga 275 metros del 40. ¿Con qué lo acompañamos este excelente reel? Con una caña muy particular como es la Coloso de Tech, de 3,60 metros. Excelentes pasahilos, dióxido de aluminio, 6 pasahilos más puntero. Una caña extra heavy para hacer lindos lanzamientos. Una caña que descarga muy bien cuando tira un plomito. No descarna en el aire. Una caña que le va a ayudar a los principiantes a lanzar bien y no perder la carnada en el aire. Es un combo bárbaro para esta temporada y lo más importante, como lo tiene acostumbrado el pez gordo, 6.500 pesos. Se llevan esta belleza de combo. Así es el pez gordo. El 2021 viene a full con el pez gordo. Nos vemos en la próxima. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6,40 metros. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación Tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación Tracker de 6,40 metros. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Bueno, amigos pescadores, comenzamos este nuevo relevamiento desde las cabañas Puerto Alto Delta en Villa Paranacito, a solo 170 kilómetros de Capital Federal. Podés encontrarte con este verdadero paraíso, todo verde, paz, tranquilidad. Bueno, las cabañas espectaculares, totalmente equipadas para 6 personas, podés venir con tu familia y de paso, mientras ellos están cómodamente ubicados, vos podés pescar, tenés arroyos que van al costado de las cabañas, bordeando todas las cabañas, así que tenés playita para los chicos, meterse al agua. Y en cuanto a la pesca, el año pasado hicimos linda pesca de tararía y doradillo. Así que vamos a ver este año cómo
se corta el pique, amaneció con un tormentón, llovió muchísimo, mucho viento ahora. Así que bueno, nos quedan 2 días para hacer relevamiento de pesca. Así que esperemos poder traer unas lindas imágenes en este verdadero paraíso. Vamos, ahí nomás, ahí del hilo nomás, dale la caña para atrás. Taru, vamos, linda taruchita. Cuidado, no la agarre, no, de acá agarra, de acá, ahí, subí de ahí. Eso. Vamos, taruchita, genial, con señuelito, un rattling. Salió nomás. Con señuelo también pican. Se me fueron 4 ya. Hay bastante pique, ¿eh?, en este arroyito. A ver, vamos a sacar una foto. Vamos con la devolución. Cuidado, no te ensucie. Subí la... Ahí el boga grip. Eso. Muy bien. Vaya, vaya. La olla ahí está, ¿eh? No quiere tomar, ¿eh? Está más consumible hoy. Ahí está. ¡Funciona! Vamos. Carnada. Mojarra. Fresca. Para taru. Una boguita, mirá. Una boga. Qué linda boguita, mirá. Qué grande. Deja de cabello, sacamos. Muy bien. Ya pasamos a especie más grande. Mira qué linda boguita. Ponete boguita, sacate. Con la lombricita, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos, mojarrera. Esos son los que están picando. Mira. Los que lo pescaste. Muy bien. Acá estamos con otra tarucha, acá en Puerto Alto Delta, Villa Parnasito, con señuelo, disfrutando de la pesca, estos arroyitos propios, privados, con muy buena pesca también de tararira, puede venir y se fue, pero hay pique, ¿eh?
que hizo. Para allá, ahí está, ahí va, una linda tarucha con señuelo en las cabañas Puerto Rodo Delta, este arroyito propio, seguimos disfrutando de la pesca y de buenos servicios, muy buenos servicios, tranquilo, pues parece buena tararira, todavía va a pelear, todavía. Traela para acá, para este lado, para donde estoy yo, hay un tronco ahí, está con una tarucha, ¡ah! ¡Ay, qué linda tararira! Se fue. Muy buena tararira. Belleza. Vamos a sacarlo y le sacamos una foto. Ahí cortado. Bueno, gracias por visitarnos. La verdad, nos llenó la salida de pesca de 2 días acá en las cabañas. Por ahí sacamos alguna más, ojo. Así que la vamos a devolver. Una pelea estupenda. Thank you.
Bueno, vamos a hablar un poquito de equipo de pesca que estuvimos utilizando para esta nota acá en las cabañas Puerto Alto Delta, en los arroyos que tiene este complejo. En este caso, una caña enteriza de grafito. Siempre recomendable una caña de grafito porque tiene más potencia para clavar. La taladriga tiene boca ósea y bueno, es conveniente tener una clavada bien firme. Reel huevito de bajo perfil, en este caso caña y reel flounder. La caña va pirá pirá y el huevito flounder de 5 rublemanes cargado con multifilamento de 0.14. Muy importante el multifilamento también porque tiene una muy buena llegada firme y no se estira como el nylon. Cañita de 1.80 m, equipo de bycasting. En cuanto a señuelos, bueno, anduvo muy bien todo lo que es señuelo con rattling o sonajero, que bueno, es un señuelo que atrae muchísimo ahora la taladriga. Nos dio muy buen resultado trayéndolo despacio, cerca del fondo y sobre todo arrojando sobre las orillas. Algo que es muy útil también, un bolsito para llevar los señuelos, la cajita con señuelos, en este caso de Payo Argentina. Un bolso que no pesa nada, pero colgás acá cruzado y sirve mucho, sobre todo cuando tenés que caminar y buscar la pesca. Y bueno, por supuesto, una linda caja para guardar señuelo. En otro caso, tenemos señuelo de Payo Argentina. Anduvo muy bien también este, un señuelo blando con cucharita tipo pescadito. También nos dio buen resultado. Bueno, todos los señuelos así de este tipo con sonajero nos dieron buenos piques. En este caso, un señuelo de Payo Argentina. Así que agradezco a Gustavito y a Hernán de Payo también por la indumentaria. Masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variada de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mojarras vivas. Plan de marketing digital. Gestión de redes sociales para aumentar ingresos y clientes. Creación de contenido. Creación y manejo de página web, campañas publicitarias, atención al cliente y muchas cosas más. Comunicate al teléfono 116-321-7443 o seguime en Instagram como Luli López M.
nueva indumentaria chacas para el aire libre y la pesca deportiva con diseños propios o personalizados, con telas certificadas y autorizadas para este tipo de actividad, diseñadas con filtro UV, antiarruga, hipoalergénicas, antibacterial y secado rápido. Existen prendas para hombres, mujeres y niños. Envíos al interior y a Latinoamérica. 100% industria nacional. Nombrando el programa del pescador, tenés un 10% de descuento. Y además, diseños personalizados gratis. Comunicate al WhatsApp 11 22 77 55 59. Nuevas boyas Puyem. De poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de traíras. Comunicate al teléfono 11 66 56 6379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Bueno, estamos en plena temporada de mar. Verano 2021. Una de las cañas que picó en punta es la Sofur de Shimano. Pero lo más importante que le veo, que le encontré a esta caña yo como pescador, es que carga muy bien. Te acompaña al lanzamiento, descarga bien, no descarna. Son los principales datos que hay que tener para un buen lanzamiento y no perder la carnada cuando llegue al agua. Tiene las dos versiones, frontal y rotativo. Observa los pasahilos, muy bien empatillado, óxido. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasahilos más punteros. Está muy, pero muy bien armada. Tiene excelente portarril, con el mango, la terminación sin igual, como lo tiene acostumbrado la línea Shimano. Tenemos la versión para reel frontal, que también descarga muy bien sin reventar la carnada en el aire. Tiene 6 pasahilos más punteros, con la misma terminación, el mismo ensamble, 2 tramos. Bueno, Shimano mucho no podemos hablar, son cañas espectaculares para esta temporada. Así que amigos pescadores, una caña excelente, el precio es buenísimo, no tiene más que pasar por el Pez Gordo, llamarnos por teléfono y se van a encontrar con una caña que nació afuera, pero la diseñaron para todo el territorio, para todo Sudamérica. Y hoy usted la puede encontrar en Argentina y en el Pez Gordo. Nos vemos en la próxima. En diciembre, revista El Pato cumple 25 años y lo festejamos con un número aniversario impactante. Resumimos los últimos 25 años de la pesca deportiva y la caza deportiva en Argentina. Además, pesca para niños en vacaciones, La Paz entre Ríos, que se prepara para recibirnos. Cuchillos artesanales, novedades náuticas, pesca en la costa atlántica, tarariras en el sur de Santa Fe y mucho más. Revista El Pato. Pedila ya en tu kiosco. Acá el muchacho sacó un lindo bagre, hermoso. ¿Cómo es tu nombre? Matías. Para Matías acá. Hermoso bagre. Estamos acá en el muelle de Mar de Ajó, Marco. Muelle de Mar de Ajó. Acá está el Piqui. El Piqui, mirá. ¿Cómo andás, Piqui? Mirá, bueno. Vamos a ver algo acá, a ver qué pasa. Nos encontramos con Piqui. Mirá, mirá. Mirá, justo dónde. ¿Viste? Acá venimos hace un rato a la variada. ¿Viste? Bien, ¿sí? Yo vine a chusmear, estoy con la familia, dije voy a mirar un poquito. Ah, ¿lo vino a pescar? Ahora no, ¿no? vine a mirar. Pero mañana ya arranco, ya mañana vamos a arrancar. Bien, vamos a arrancar. ¿Vos? Saluda a Gabriel, ¿no? Este, Gaby. Gaby, ¿por dónde andás? Gaby anda para veraneando, me parece. Sí, andaba por el lado de... Andaba por el lado allá de Entre Ríos, por ahí me andaba. Está bien, Gaby. Este la pasa bien también. Bueno. Sí, me alegro de verlo. Espera.
Acá Matías, otro más, Matías. Mirá, mirá que lindo bagre, Matías. Matías de Morón. La verdad que unos bagres hermosos estamos ahí, está sacando. Ahora, antes de sacar. ¿Se dio el pique, era? Se ve que vino el pique, ¿no? Bueno, hay que aprovecharlo. Bueno, vamos a continuar acá del muelle de Mar de Ajó. ¿Sí? Esto es para Maco Pesca. Maco Pesca. Sí. Vamos a buscar en YouTube. Una brótula mediana para seguir sumando. Ajá, acá. A ver, acá Matías, nuevamente, tremendo, tremendo bagre metió. Mirá que lindo bagre, Matías. La verdad que la está rompiendo con los bagres, Matías, hoy. Espectacular. Completando la jornada. Siempre con equipo liviano. La gente estaba tirando con caña más grande, más adentro y tenía mejores tamaños. Yo no quise armar la caña grande y me estoy divirtiendo acá con estos bagrecitos acá al costado. Continuamos desde el muelle de Mar de Ajó. Tirando, está lanzando bien adentro. Ya tiene varios acá, lindo tamaño. No, ¿cuántos? ¿Está entretenida la pesca, no, Marcelo? Está muy bien, sí, sí. Hay que tirar medio adentro, pero está muy bien. Lástima el viento. Mucho viento, sí. Mucho viento. Pero bueno, vamos a ver un bagre más grande. ¿Oh? Y sí. Continuamos. Reparo el viento.
todavía no, pero lindo, lindo bagrecito. Va cumpliendo, de a poquito van creciendo. Espectacular. Sí, muy lindo. Muy entretenida la pesca. Cada tiro es un bagre. Un bagre, sí. Pues, esa es la idea de pescar, ¿no? La verdad que sí, la verdad que nunca como hoy. Por lo hay menos. Viento, pero la pesca está muy buena. Bueno, ahora salieron estas burriquititas, chiquitas. Son las que traté de tocar. Así va con evolución. Muy entretenida la pesca. He sacado muchísimos bares chiquitos. Acá, bueno, varios, he sacado varios bares grandes. Una brótula linda, hermosa brótula, muchos bagres chicos, recién la brótula chiquita y ahora se ve la brótula más grande. Vamos a ver si se ve el pique la más grande, la guarda. Seguimos, el muelle de Marliacó. Ahí, espectacular. Desde el muelle de Marliacó finalizamos la pesca. La verdad que la pesca muy entretenida. Muchos piques, bagres chicos, vieron imágenes de bagres grandes que sacaron, por ejemplo ahí Matías sacó unos bagres hermosos. La verdad que la pesca continuamente piques, así que está para venir al muelle de Mar de Ajó. Es para recomendarlo. También bueno, me encontré con Piki, una excelente persona, y también pescamos con Marcelo. La gente la verdad que es muy buena. Como vieron también saqué brótolas. Una pesca, la verdad, variadita. Así que nada más que queda la invitación hecha. Acá desde el muelle del Mar de Ajó. Un saludo para todos.